tu conciencia, tus placeres en la tierra y tus deseos no cumplidos. Oh, no sé si resista mi cuerpo. Pero que mi lata, hijo de señores de mucho valor, gran compañero de guasón noble de los Pipitzi, en humildad supiste asistir a los maceguales con los trabajos en la tierra y la gozaste siempre fértil. Ahora la tierra reclama el cuerpo en la misma posición como en tu principio. Cuando esperabas tu nacimiento dentro de la matriz de la mujer. Si quieres conservar tu sangre y carne para... Viento frío que entumece, tan violento que mi cuerpo se desgarra. Siento las filosas piedras de obsidiana atormentando mi carne. ¡Egad! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡El dios del viento! ¡El que provoca este vendaval tan rabioso! ¡Mi cuerpo se está debilitando! ¡Dios Egad! ¡Ten piedad! ¡Y quítalo de mi camino!